Muy buenos días. Muy buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas, y todo lo que está en medio. Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito. El Círculo de Lectura, este proyecto de resistencia cultural, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí, reunidos en el ombligo del país, la capital del corrido, para dar continuación a esta pieza de la literatura clásica, del idioma castellano, de todos los que hablamos el español, de Miguel Ángel Saavedra. No sin antes mandarles un saludo a todos ustedes, amigos que nos escuchan, amigas que nos escuchan, que nos ven. Muchas gracias por hacer esto posible. Y fíjense que me di cuenta antes de comenzar, y les voy a dar un preámbulo que no les importa, que está bien interesante y chistoso este proyecto en el que yo me siento y platico para todos ustedes que me ven en el futuro. Y mientras ustedes están en su presente viéndome hacer las cosas que hice en el pasado, dirigirme a ustedes en tiempo real es algo bastante interesante sobre nuestra interacción humana con el espacio y el tiempo. Mi perro. Así que sin más por el momento, salud. Ni cuestiones filosóficas de la vida que te puedan hacer explotar la cabeza. Capítulo 35, que trata de otros raros sucesos que en la venta sucedieron. Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra. ¡Ay, cabrón, qué rico es el café en la mañana! La verdad. Capítulo 35, que trata de otros raros sucesos que en la venta sucedieron. Estando en esto, el ventero que estaba en la puerta de la venta dijo: Esta que viene es una hermosa tropa de huéspedes. Si ellos paran aquí, gaudeamus tenemos. ¿Qué gente es?, dijo Cardenio. 4 hombres, respondió el ventero. Vienen a caballo, a la jineta, con lanzas adargas y todo con antifaces negros. Y junto con ellos viene una mujer vestida de blanco, en un sillón asimismo encubierto el rostro, y otros 2 mozos de a pie. ¿Vienen muy cerca?, preguntó el cura. Tan cerca, respondió el ventero, que ya llegan. Oyendo esto, Dorotea se cubrió el rostro y Cardenio se entró en el aposento de Don Quijote. Y que se no habían tenido lugar para esto, cuando entraron en la venta todos los que el ventero había dicho. Y apeándose los 4 de caballo, que de muy gentil talle y disposición eran, fueron a apear a la mujer que en el sillón venía. Y tomándola uno de ellos en sus brazos, la sentó en una silla que estaba a la entrada del aposento donde Cardenio se había escondido. En todo este tiempo, ni ella ni ellos se habían quitado los antifaces, ni hablado palabra alguna. Solo que al sentarse la mujer en la silla dio un profundo suspiro y dejó caer los brazos, como persona enferma y desmayada. Los mozos de a pie llevaron los caballos a la caballeriza. Viendo esto el cura, deseoso de saber qué gente era aquella que con tal traje y tal silencio estaba, se fue donde estaban los mozos y a uno de ellos le preguntó lo que ya deseaba, el cual le respondió: «Pardiez, señor, yo no sabré deciros qué gente sea esta. Solo sé que muestra ser muy principal, especialmente aquel que llegó a tomar en sus brazos a aquella señora que habéis visto. Y esto dígolo porque todos los demás le tienen respeto, y no sé otra cosa más de la que le ordena y manda». «¿Y la señora quién es?», preguntó el cura. «Tampoco sabré decir eso», respondió el mozo, «porque en todo el camino no le he visto el rostro. Suspirar sí le he oído muchas veces, y dar unos gemidos que parece que con cada uno de ellos quiere dar el alma. Y no es de maravillar que no sepamos más de lo que hemos dicho, porque mi caballero y yo no ha más de 2 días que los acompañamos, porque habiéndolos encontrado en el camino, nos rogaron y persuadieron que viniéramos con ellos hasta el Andalucía, ofreciéndose a pagárnoslo muy bien». «¿Y habéis oído nombrar alguno de ellos?», preguntó el cura. «No, por cierto», respondió el mozo, porque todos caminan con tanto silencio que es maravilla, porque no se oye entre ellos otra cosa que suspiros y sollozos de esta pobre señora, que nos mueven a la lástima, y sin duda tenemos creído que ella va forzada donde quiera que va. Y,
Según se puede colegir por su hábito, ella es monja, o va a serlo, que es lo más cierto. Y quizá porque no le debe de nacer de voluntad lo del monjío, va triste, como parece. Todo podría ser, dijo el cura. Y dejándolo se volvió a donde estaba Dorotea, la cual, como había oído suspirar a la embozada, movida de natural compasión, se llegó a ella y le dijo: «Qué mal sentí, señora mía. Mirad si es alguno de quien las mujeres suelen tener uso y experiencia de curarle, que de mi parte os ofrezco una buena voluntad de serviros». A todo esto callaba la lastimada señora, y aunque Dorotea tornó con mayores esfuerzos, todavía se estaba en su silencio, hasta que llegó el caballero embozado, que dijo al mozo que los demás obedecían, y dijo a Dorotea: «No os canséis, señora, en ofrecer nada a esa mujer, porque tiene por costumbre de no agradecer cosa que por ella se hace, ni procuréis que os responda si no queréis oír alguna mentira de su boca». «Jamás la dije», dijo a esta sazón la que hasta ahí había estado callando. «Antes, por ser tan verdadera y tan sin trazas mentirosas, me veo ahora en tanta desventura. Y de esto vos mismo quiero que seáis testigo, pues mi pura verdad os hace a vos ser falso y mentiroso». Oyó estas razones Cardenio bien, clara y distantemente, como quien estaba tan junto de quien las decía, que solo la puerta del aposento de Don Quijote estaba en medio. Y así como las oyó, dando una gran voz, dijo: «Válgame Dios, ¿qué es esto que oigo? ¿Qué voz es esta la que ha llegado a mis oídos?». Volvió la cabeza a estos gritos a aquella señora, toda sobresaltada, y no viendo quién los daba, se levantó en pie y fue a entrar en el aposento, lo cual, visto por el caballero, la detuvo, sin dejarla mover un paso. A ella, con la turbación y desasosiego, se le cayó el tafetán con el que traía descubierto el rostro, y descubrió una hermosura incomparable y un rostro milagroso, aunque descolorido y asombrado, porque con los ojos andaba rodeando todos los lugares donde alcanzaba con la vista, con tanto ahínco, que parecía persona fuera de juicio, cuyas señales, sin saber por qué las hacía, pusieron gran lástima en Dorotea y en cuantos la miraban. Teníale el caballero fuertemente izada por las espaldas, y por estar tan ocupado en tenerla, no pudo acudir a alzarse el embozo, que se le caía, como en efecto se le cayó del todo. Y alzando los ojos Dorotea, que abrazada con la señora estaba, vio que el que abrazada a sí mismo la tenía era su esposo, don Fernando. Y apenas lo hubo conocido, cuando arrojando de lo íntimo de sus entrañas un luengo y tristísimo «¡ay!», se dejó caer de espaldas, desmayada, y a no hallarse ahí junto el barbero, que la recogió en los brazos, ella diera consigo en el suelo. Acudió luego el cura a quitarle el embozo para echarle agua en el rostro, y, así como la descubrió, la conoció don Fernando, que era el que estaba abrazado con la otra, y quedó como muerto en verla, pero no porque dejase con todo de tener a Luscinda, que era la que procuraba soltarse de sus brazos, la cual había conocido en el suspiro Cardenio, y él la había conocido a ella. Oyó a sí mismo Cardenio el ay que dio Dorotea cuando se cayó desmayada, y creyendo que era su Luscinda salió del aposento despavorido, y lo primero que vio fue a don Fernando, que tenía abrazada a Luscinda. También don Fernando conoció luego a Cardenio, y todos tres, Luscinda, Cardenio y Dorotea, quedaron mudos y suspensos, casi sin saber lo que les había acontecido. Callaban todos y mirábanse todos: Dorotea a don Fernando, don Fernando a Cardenio, Cardenio a Luscinda y Luscinda a Cardenio. Mas quien primero rompió el silencio fue Luscinda, hablando a don Fernando de esta manera: Dejadme, señor don Fernando, por lo que no debéis a saber quién sois, por lo que debéis hacer quién sois, ya que por otro respeto no lo hagáis. Dejadme llegar al muro de quien yo soy yedra, al arrimo de quien no me han podido apartar vuestras importunaciones, vuestras amenazas, vuestras promesas, ni vuestras dadivas. Notad cómo el cielo, por desasusados y nosotros encubiertos caminos, me ha puesto mi verdadero esposo delante, y bien sabéis, por mil costosas experiencias, que sólo la muerte fuera bastante para borrarla de mi memoria. Sean, pues, parte tan claros desengaños para que volváis, ya que no podáis hacer otra cosa, el amor en rabia, la voluntad en despecho, y acabadme con él la vida, que como yo la rinda delante de mi buen esposo, la daré por bien empleada. Quizá con mi muerte quedará satisfecho de la fe que le mantuve hasta el último trance de la vida. Había en este entretanto vuelto Dorotea en sí, y había estado escuchando todas las razones que Luscinda dijo, por las cuales vino en conocimiento de quién era ella, y
y viendo que don Fernando aún no le dejaba de sus brazos ni respondía a sus razones, esforzándose lo más que pudo, se levantó y se fue a hincar de rodillas a sus pies, y derramando mucha cantidad de hermosas y lastimeras lágrimas, así le comenzó a decir: es que es el primero de la mañana, discúlpenme. Si ya no es, señor mío, que los rayos de este sol que en tus brazos eclipsado tienes te quitan y ofuscan lo de tus ojos, y habrás echado de ver que la que a tus pies está arrodillada es la sin ventura, hasta que tú quieras, y la desdichada Dorotea. Yo soy aquella labradora humilde a quien tú, por tu bondad o por tu gusto, quisiste levantar a la alteza del poder llamarse tuya. Soy la que, encerrada en los límites de la honestidad, vivió la vida, contenta hasta que, a las voces de tus importunidades y al parecer justos y amorosos sentimientos, abrió las puertas de su recato y te entregó las llaves de su libertad. De adiva, de a ti tan malagradecida, cual lo muestra bien claro haber sido forzoso hallarme en el lugar donde me hallas y verte yo a ti de la manera que te veo. Pero, con todo esto, no quería que cayese en tu imaginación pensar que he venido aquí con pasos de mi deshonra, habiéndome traído solo los del dolor y el sentimiento de verme de ti olvidada. Tú quisiste que yo fuese tuya, y quisístelo de manera que, aunque ahora quieras que no lo sea, no será posible que tú dejes de ser mío. Mira, señor mío, que puede ser recompensada la hermosura y nobleza por quien me dejas la incomparable voluntad que te tengo. Tú no puedes ser de la hermosa Lucinda, porque eres mío, ni yo puede ser tuya, porque es de Cardenio. Y es, y más fácil será, si en ello miras reducir tu voluntad a querer a quien te adora, que no encaminar la que te aborrece a quien te quiera. Tú solicitaste mi descuido, tú rogaste mi interés, tú no ignoraste mi calidad. Tú sabes bien de la manera que me entregué a toda tu voluntad. No te queda lugar mi acogida de llamarte engaño. Y si esto es así, como lo es, y tú eres tan cristiano como caballero, ¿por qué tantos rodeos dilatas en hacerme venturosa en los fines, como me lo hiciste en los principios? Y si no me quieres por la que soy tu verdadera y legítima esposa, quiéreme lo menos y admíteme por tu esclava, que, como yo esté en tu poder, me tendré por dichosa y bien afortunada. No permitas con dejarme desampararme, que se hagan y junten corillos en mi deshonra. No des tan mala vejez a mis padres, pues no lo merecen los leales servicios que como bueyes vasallos a los tuyos siempre han hecho. Y si te parece que has de aniquilar tu sangre por mezclarla con la mía, considera que pocas o ninguna nobleza hay en el mundo que no haya corrido por este camino, y que la que se toma de las mujeres no es la que no hace al caso en las ilustres descendencias, cuanto más que la verdadera nobleza consiste en la virtud. Y si esta a ti te falta, negándome lo que tan justamente me debes, yo quedaré con más ventajas de noble que las que tú tienes. En fin, señor, lo que últimamente te digo es que, quieras o no quieras, yo soy tu esposa. Testigos son tus palabras, que no han ni deben ser mentirosas. Si es que te perecías de aquello porque me desprecias, testigo será la firma que hiciste, y testigo el cielo, a quien tú llamaste por testigo de lo que me prometías. Y cuando todo esto falte, tu misma conciencia no ha de faltar de dar voces, callando en mitad de tus alegrías, volviendo por esta verdad que te he dicho, y turbando tus mejores gustos y contentos. Estas y otras razones, dijo la lastimada Dorotea, con tanto sentimiento y lágrimas, que los mismos que acompañaban a don Fernando y cuantos presentes estaban, la acompañaron en ellas. Escúchala a don Fernando sin replicarle palabra, hasta que ella dio fin a las suyas, y principió a tantos sollozos y suspiros, que bien había de ser corazón de bronce el que con muestras de tanto dolor no se enterneciera. Mirándola estaba Lucinda, no menos lastimada de su sentimiento que admirada de su mucha discreción y hermosura, y aunque quisiera llegarse a ella y decir algunas palabras de consuelo, no la dejaban los brazos de don Fernando, que apretada la tenía, el cual, lleno de confusión y espanto, al cabo de un buen espacio que atentamente estuvo mirando a Dorotea, abrió los brazos y, dejando libre a Lucinda, dijo: venciste, hermosa Dorotea, venciste, porque no es posible tener ánimo para negar tantas verdades juntas. Con el desmayo que Lucinda había tenido, así como lo dejó don Fernando, iba a caer en el suelo,
mas hallándose Cardenio ahí junto que las espaldas de don Fernando se había puesto, porque no le conociese, propuesto a todo temor y aventurado a todo riesgo, acudió a sostener a Luscinda, y cogiéndola entre sus brazos le dijo: si el piadoso cielo gusta y quiere que ya tengas algún descanso, leal, firme y hermosa señora mía, en ninguna parte creo yo que la tendrás más seguro que en estos brazos que ahora te reciben, y a otro tiempo te recibieron, cuando la fortuna quiso que pudiese llamarte mía. A estas razones puso Luscinda en Cardenio los ojos, y habiendo comenzado a conocerle primero por la voz, asegurándose que él era con la vista, casi fuera de sentido, y sin tener cuenta ningún honesto respeto, le echó los brazos al cuello, y juntando su rostro con el de Cardenio le dijo: vos, sí, señor mío, sois el verdadero dueño de esta vuestra cautiva, aunque más lo impida la contraria suerte, y aunque más amenazas le hagan esta vida, es la nuestra, en la vuestra se sustenta. Extraño espectáculo fue este para don Fernando y para todos los circunstantes, admirándose de tan no visto suceso. Parecióle a Dorotea que don Fernando había perdido el color del rostro y que hacía ademán de querer vengarse de Cardenio, porque le envió encaminar la mano a ponerle en la espada, y así como lo pensó, con no vista presteza se abrazó con él por las rodillas, besándolas y teniéndole apretado que no le dejaba de mover. Y sin cesar un punto sus lágrimas le decía: ¿qué es lo que piensas hacer, único refugio mío, en este tan impensado trance? Tú, tienes a tus pies a tu esposa, y la que quieres que lo sea, está en los brazos de su marido. Mira si te estará bien, o te será posible deshacer lo que el cielo ha hecho, o si te convendrá querer levantar, a igualar a ti mismo, a la que pospuesto todo inconveniente, confirmada su verdad y firmeza, delante de tus ojos tiene los suyos, bañados de licor amoroso el rostro y pecho de su verdadero esposo. Por quien Dios es te ruego, y por quien tú eres te suplico, que este tan notorio desengaño no solo no acreciente tu ira, sino que la mengüe, en tal manera que, con quietud y sosiego, permitas que estos dos amantes le tengan sin impedimento tuyo todo el tiempo que el cielo quisiese concedérsele. Y en esto mostrará la generosidad de tu ilustre y noble pecho, y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito. En tanto que esto decía Dorotea, aunque Cardenio tenía abrazada a Luscinda, no quitaba los ojos de don Fernando, con determinación de que si lo viese hacer algún movimiento en su prejuicio, procurar defenderse y ofender como mejor pudiese a todos aquellos que en su daño se mostrase, aunque le costase la vida. Para esta sazón acudieron los amigos de don Fernando, y el cura y el barbero, que a todo habían estado presentes sin que faltase el bueno de Sancho Panza. Y todos rodeaban a don Fernando, suplicándole tuviese por bien de mirar las lágrimas de Dorotea, y que, siendo verdad, como sin duda ellos decían que lo era, lo que en sus razones había dicho, que no permitiese quedarse defraudada de sus tan justas esperanzas, que considerarse por no acaso, como parecía, sino con particular providencia del cielo, se habían todos juntado en lugar donde menos ninguno pensaba, y que advirtiese, dijo el cura, que sólo la muerte podía apartar a Luscinda de Cardenio, y aunque los dividiesen filos de alguna espada, ellos tendrían por felicísima su muerte, y que en los casos irremediables era suma cordura, forzándose y venciéndose a sí mismo, mostrar un generoso pecho permitiendo que, por sola su voluntad, los dos gozasen el bien que el cielo ya les había concedido, que pusiese los ojos a sí mismo en la beldad de Dorotea, y vería que pocas o ninguna se podían igualar, cuanto más hacerle ventaja y que juntase a su hermosura su humildad y el extremo del amor que le tenía, y sobre todo, advirtiese que, si se preciaba de caballero y de cristiano, no podía hacer otra cosa que cumplirle la palabra dada, y que, cumpliéndosela, cumpliría con Dios, y satisfaría a las gentes discretas, las cuales saben y conocen que es prerrogativa de la hermosura, aunque esté en sujeto humilde, como se acompaña con la honestidad, poder levantarse e igualarse a cualquier alteza, sin nota de menoscabo. Sin nota de menoscabo del que se levanta igual a sí mismo. Y cuando se cumplen las fuertes leyes del gusto, como en ello no intervenga pecado, no debe ser culpado el que la sigue. En efecto, a estas razones, añadieron todas otras tales y tantas, que el valeroso pecho de don Fernando, en fin, como alimentado con ilustre sangre, se ablandó y se dejó vencer en la verdad que él no pudiera negar, aunque quisiera. Y la señal que dio de haberse rendido y entregado al buen parecer que se le había propuesto,
fue a bajarse y abrazar a Dorotea, diciéndole: «Levantaos, señora mía, que no es justo que esté arrodillada a mis pies la que yo tengo en mi alma. Y si hasta aquí no he dado muestras de lo que digo, quizás ha sido por orden del cielo, para que, viniendo yo en vos la fe con la que me amáis, os sepa estimar en lo que merecéis. Lo que os ruego es que no me reprendáis mi mal término y mi mucho descuido, pues la misma ocasión y fuerza que me movió para acreditaros por la mía, esta misma me impelió para procurar no ser vuestro. Y que esto sea verdad, volved y mirad los ojos de la ya contenta Luscinda, y en ellos hallaréis disculpa de todos mis yerros, y pues ella y hoy alcanzó lo que deseaba, y yo he hallado en vos lo que me cumple. Viva ella segura y contenta, luengos y felices años, con su Cardenio, que yo, de rodillas, rogaré al cielo que me los deje vivir con mi Dorotea». Y diciendo esto, la tornó a abrazar y juntar su rostro con el suyo, con tan tierno sentimiento, que le fuese necesario tener gran cuenta con que las lágrimas no acabasen de dar inevitables señales de su amor y arrepentimiento. No le hicieron así las de Luscinda y Cardenio, y aun las de casi todos los que ahí presentes estaban, porque comenzaron a derramar tantas, los unos de contento propio, y los otros del ajeno, que no parecía sino algún grave y mal caso a todos había sucedido. Hasta Sancho Panza lloraba, aunque después dijo que no lloraba él, aunque después dijo que no lloraba él, sino por ver que Dorotea no era, como él pensaba, la reina micomicona. De quien él tantas mercedes esperaba. Duró algún espacio, junto con el llanto, la admiración de todos. Y luego Cardenio y Luscinda se fueron a poner de rodillas ante don Fernando, dándole gracias de la merced que les había hecho, con tan corteses razones que don Fernando no sabía qué responderles. Y así los levantó y abrazó con muestras de mucho amor y de mucha cortesía. Preguntó luego a Dorotea, le diese cómo había venido a aquel lugar tan lejos del suyo. Ella con breves y discretas razones contó todo lo que antes había contado a Cardenio, de lo cual gustó tanto don Fernando y los que con él venían, que querían que durara el cuento más tiempo. Tanta era la gracia con que Dorotea contaba sus desventuras, y así como hubo acabado, dijo don Fernando, lo que en la ciudad le había acontecido después de que cayó el papel en el seno de Luscinda, donde declaraba ser esposa de Cardenio y no poderlo ser suya. Dijo que la quiso matar, y lo hiciera si de sus padres no fuera impedido, y que así salió de su casa despechado y corrido, con determinación de vengarse con más comodidad, y que otro día supo cómo Luscinda había faltado de casa de sus padres, sin que nadie supiese decir dónde se había ido, y que, en resolución, al cabo de algunos meses, vino a saber cómo estaba en un monasterio, con voluntad de quedarse en él toda la vida. Si no la pudiese pasar con Cardenio, y que así como lo supo, escogiendo para su compañía aquellos tres caballeros, vino al lugar donde estaba, al cual no había querido hablar, temeroso que, sabiendo que él estaba ahí, había de haber más guarda en el monasterio. Y así, aguardando un día que la portería estuviera abierta, dejó a los dos de guarda la puerta, y él, con otro, habían entrado en el monasterio buscando a Luscinda, la cual hallaron en el claustro, hablando con una monja, arrebatándola, sin darle lugar a otra cosa. Se habían venido con ella a un lugar donde se acomodaron de aquello que hubieron de menester para traerla, todo lo cual habían podido hacer bien a su salvo, por estar en el monasterio, en el campo, buen trecho fuera del pueblo. Dijo que así como Luscinda se vio en su poder, perdió todos los sentidos, y que después de vuelta en sí, no había hecho otra cosa sino que llorar y suspirar, sin hablar palabra alguna, y que así, acompañados de silencio y de lágrimas, habían llegado a aquella venta, que para él era haber llegado al cielo, donde se rematan y tienen fin todas las desventuras de la tierra. Fíjense cómo van... cómo podemos ver un poco de, o un mucho, de la forma de pensar. Y tal vez, chicas, mujeres, seres humanos con vagina, digo, porque en esta pinche economía ya no sabemos qué onda, tal vez lo que le hace falta a esta tierra son más autores femeninos. Imagínense los relatos históricos de estas épocas castellanas, relatados por una mujer, güey. Hubiera estado muy cabrón porque no las dejaban leer ni escribir. No, pero vale la pena que pensemos. En fin. Capítulo 37.
donde se prosigue la historia de la famosa infanta Micomicona, con otras graciosas aventuras. Todo esto escuchaba Sancho, no con poco dolor de su ánima, viendo que se le desaparecía e iba en humo la esperanza de su ditado, las esperanzas de su ditado, y que la linda princesa Micomicona se le había vuelto en Dorotea, y el gigante en Don Fernando, y su amo se estaba durmiendo a sueño suelto, bien descuidado de todo lo sucedido. No se podía asegurar Dorotea si era soñado el bien que poseía. Cardenio estaba en el mismo pensamiento, y el de Luscinda corría por la misma cuenta. Don Fernando daba gracias al cielo por la merced recibida y haberle sacado de aquel intrincado laberinto, donde se hallaba tan a pique de perder el crédito y el alma. Finalmente, cuantos en la mente estaban, estaban contentos y gozosos del buen suceso que habían tenido tan trabados y desesperados negocios. Todo lo ponía en su punto el cura, como discreto, y cada uno daba del bien alcanzado. Pero quien más jubilaba y contenta, y se contentaba era la ventera, por la promesa de que Cardenio y el cura le habían hecho de pagarle todos los daños e intereses que por cuenta de Don Quijote le hubiesen venido. Solo Sancho, como ya se ha dicho, era el afligido y desventurado y el triste, y así, con melancólico semblante, entró a su amo, el cual acababa de despertar, a quien dijo: «Bien puede vuestra merced, señor triste figura, dormir todo el que quisiere, sin cuidado de matar a ningún gigante, ni de volver a la princesa a su reino, que ya todo está hecho y concluido». «Eso creo yo». «Bien», respondió Don Quijote. Porque he tenido con el gigante la más descomunal y desaforada batalla que pienso tener en todos los días de mi vida. Y de un revés, ¡zas!, le derribé la cabeza en el suelo. Y fue tanta la sangre que salió que los arroyos corrían por la tierra, como si fueran agua, como si fueran de vino tinto. «Pudiera decir vuestra merced mejor», respondió Sancho, «porque quiero que sepa vuestra merced, si es que no lo sabe, que el gigante muerto es un cuero honrado, horadado, y la sangre 6 arrobas de vino tinto que encerraba en su vientre. Y la cabeza cortada es la puta que me parió, y llévelo todo Satanás». «¿Y qué es lo que dices, loco?», replicó Don Quijote. «¿Estás en tu seso? Levántese vuestra merced», dijo Sancho, «y verá el buen recado que ha hecho, y lo que tenemos que pagar. Y verá a la reina convertida en una dama particular llamada Dorotea, con otros sucesos que, si caen ellos, le han de admirar». «No me maravillaría nada de eso», replicó Don Quijote. «Porque si bien te acuerdas, la otra vez que aquí estuvimos te dije yo que todo cuanto aquí sucedía eran cosas de encantamiento, y no sería mucho que ahora fuese lo mismo». «Todos lo creyera yo», respondió Sancho, «si también mi manteamiento fuera cosa de ese jaez, mas no lo fue sino real y verdaderamente. Y vi yo que el ventero que aquí estaba hoy día tenía del cabo de la mata y me empujaba hacia el cielo con mucho donaire y brío, y con tanta risa como fuerza. Y donde interviene conocerse a las personas, tengo para mí, aunque simple y pecador, que no hay encantamiento alguno, sino mucho molimiento y mucha malaventura». «Ahora bien, Dios lo remediará», dijo Don Quijote. «Dame de vestir y déjame salir allá afuera, que quiero ver los sucesos y transformaciones que dices». Diole de vestir Sancho, y en el entretanto que se vestía, contó el cura a Don Fernando y a los demás que ahí estaban las locuras de Don Quijote, y del artificio que habían usado para sacarle de la peña pobre, donde él se imaginaba estar por desdeñes de su señora. Contóles asimismo casi todas las aventuras que Sancho había contado, que de no poco se admiraron y rieron, por parecerles lo que a todos parecía ser el más extraño género de locura que podía caber en pensamiento disparatado. Dijo más el cura, que pues ya el buen suceso de la señora Dorotea impedía pasar con su designio adelante, que era menester inventar y hallar otro para poderle llevar a su tierra. Ofreciéndose Cardenio de proseguir lo comenzado, que Luscinda haría en una representación suficientemente la persona de Dorotea. «No», dijo Don Fernando, «no ha de ser así, que yo quiero que Dorotea prosiga su invención, que como no sea muy lejos de aquí el lugar de este buen caballero, yo holgaré de que se procure su remedio».
no está más de 2 jornadas de aquí. Pues aunque estuviese más, gustara yo de caminarlas a trueco de ser tan buena hombra. Salió en esto, Don Quijote, armado de todos sus pertrechos, con el yelmo, a un caballado, de membrillo, de mambrino en la cabeza, envasado de su rodela y afirmado a su tronco lanzón. Suspendió a Don Fernando y a los demás la extraña presencia de Don Quijote, viendo su rostro de media lengua de andadura, seco y amarillo, la desigualdad de sus armas y su mesurado continente. Y estuvieron callando hasta ver lo que él decía, el cual, con mucha gravedad y reposo, puestos los ojos en la hermosa Dorotea, dijo: «Soy informado, hermosa señora, de este mi escudero, que la vuestra grandeza se ha aniquilado y vuestro ser se ha deshecho, porque de reina y gran señora que solía ser, os habéis vuelto en una particular doncella. Si esto ha sido por orden del rey nigromante de vuestro padre, temeroso que yo nos diese la necesaria y debida ayuda, digo que no supo ni sabe de la misa medida, y que fue poco versado en las historias caballerescas, porque si él las hubiese leído, y pasado tan atentamente y con tanto espacio como yo las pasé y leí, hallara cada paso como otros caballeros de menor fama que la mía habían acabado con cosas más dificultosas, no siéndolo mucho matar a un gigantillo por arrogante que sea, porque no muchas horas que yo me vi con él, y quiero callar, porque no me digan que miento, pero el tiempo descubridor de todas las cosas lo dirá cuando lo menos pensemos. Viste esos vos con 2 cueros, que no con un gigante», dijo esta sazón el ventero, al cual mandó Don Fernando que callase y no interrumpiese la plática de Don Quijote en ninguna manera. Y Don Quijote prosiguió diciendo: «Digo, en fin, alta y desheredada señora, que si por la causa que he dicho vuestro padre ha hecho este metamorfoseos en vuestra persona, que no le deis crédito alguno, porque no hay ningún peligro en la tierra por quien no se abra camino a mi espada, con el cual, poniendo la cabeza de vuestro enemigo en tierra, os pondré a vos la corona de la vuestra en la cabeza en breves días». No dijo más Don Quijote, y esperó que la princesa le respondiese, la cual, como ya sabía la determinación de Don Fernando de que prosiguiese delante el engaño, hasta llevar a su tierra a Don Quijote, con mucho donaire y gravedad le respondió: «Quienquiera que os dijo, valeroso caballero de la triste figura, que yo me había mudado y tocado de mi ser, no os dijo lo cierto, porque la misma que ayer fui me soy hoy. Verdad es que alguna mudanza han hecho en mí ciertos acasimientos de buena ventura, que me la han dado la mejor que yo pudiera desearme, pero no por eso he dejado de ser la que antes, y de tener los mismos pensamientos de valerme del valor de vuestro valeroso e invencible brazo que siempre he tenido. Así que, señor mío, vuestra bondad vuelva la honra al padre, al que me engendró, y téngale por hombre advertido y prudente, pues con su ciencia yo camino tan fácil y tan verdadero para remediar mi desgracia, que yo creo que, si por vos, señor, no fuera, jamás acertara a tener la ventura que tengo. Y en esto digo tanta verdad como son buenos testigos de ella los más de estos señores que están presentes. Lo que resta es que mañana nos pongamos en camino, porque ya hoy se podrá hacer poca jornada, y en lo del más del buen suceso que espero, lo dejaré a Dios y al valor de vuestro pecho». Esto dijo la discreta Dorotea, y en oyéndolo Don Quijote se volvió a Sancho, con muestras de mucho enojo le dijo: «Ahora te digo, Sanchuelo, que eres el mayor bellacuelo que hay en España. Dime, ladrón, vagamundo, ¿no me acabaste de decir ahora que esta princesa se había vuelto en una doncella que se llama Dorotea, y que la cabeza que entiendo que corté a un gigante era la puta que te parió, con otros disparates que me pusieron en la mayor confusión que jamás he estado en todos los días de mi vida? ¡Voto!», y miró al cielo y apretó los dientes, «que estoy por hacer un estrago en ti, que le ponga sal en la mollera a todos cuantos mentirosos escudeces hubiere de caballeros andantes. De aquí adelante en el mundo, vuestra merced se sosiegue». «Señor mío», respondió Sancho, «que bien podría ser que yo me hubiese engañado en lo que me toca a la mutación de la señora princesa Micomicona, pero en lo que toca a la cabeza del gigante, o a lo menos a la hora de dudación, de los cueros, y a lo de ser vino tinto la sangre, no me engaño. Vive Dios, porque los cueros ahí están heridos a la cabecera del lecho de vuestra merced, y el vino tinto tiene hecho un lago en el aposento, y si no, al freír de los huevos lo verá. Quiero decir, que lo verá cuando su merced del señor ventero le pida el menoscabo de todo. De lo demás, de que la señora reina no se esté como se estaba, me regocijó el alma porque va de mi parte como a cada hijo de vecino».
Ahora yo te digo, Sancho, dijo Don Quijote, que eres un mentecato, y perdóname y basta. Basta, dijo Don Fernando, no se hable más en esto, pues la señora princesa dice que se camine mañana, porque ya hoy es tarde. Hágase así, y esta noche la podremos pasar en buena conversación hasta el venidero día, donde todos acompañaremos al señor Don Quijote, porque queremos ser testigos de las valerosas e inauditas hazañas que ha de hacer en el discurso de esta grande empresa que a su cargo lleva. Yo soy el que tengo de serviros y acompañaros, respondió Don Quijote, y agradezco mucho la merced que se hace y la buena opinión que de mí se tiene, la cual procuraré que salga verdadera, o me costará la vida, y aún más, sin más costarme puede. Muchas palabras de comedimiento y muchos ofrecimientos pasaron entre Don Quijote y Don Fernando, pero a todo puso un silencio pasajero que en aquella sazón entró en la venta, el cual, en su traje, osaba ser cristiano, recién venido de tierra de moros, porque venía vestido con una casaca de paño azul, corta de faldas, con medias mangas y sin cuello. Los calzones eran asimismo de lienzo azul, con bonete de la misma color. Tenía unos borceguíes datilados y un alfanaje morisco puesto en un tajalí que le atravesaba el pecho. Entró luego tras él, encima de un jumento, una mujer a la morisca, vestida, cubierto el rostro, con una toca en la cabeza. Tenía un bonetillo de brocado y vestido en almalafa que desde los hombros a los pies le cubría. Era el hombre de robusto y agradecido talle, de edad de poco más de 40 años, algo moreno de rostro, largo de bigotes y la barba muy bien puesta. En resolución, él mostraba en su apostura que, si estuviera bien vestido, le juzgaran por persona de calidad y bien nacida. Pidió en entrando un aposento, y como le dijeron que en la venta no había, mostró recibir pesadumbre, y llegándose a las que en el traje parecía mora, le apeó en sus brazos Lucinda, Dorotea, la Ventena y su hija, y Maritones, llevadas de nuevo para ellas, nunca visto traje, rodearon a la mora. Y Dorotea, que siempre fue agraciada, comedida y discreta, pareciéndole que así ella, como el que la traía, no se congojaban por la falta del aposento, le dijo: No os dé mucha pena, señora mía, la incomodidad de regalo que aquí falta, pues es propio de ventas no hallarse en ellas. Pero, con todo esto, si gustares de posar con nosotras, señalando a Lucinda, quizá en el discurso de este camino habréis hallado otros no tan buenos acogimientos. No respondió nada a esto la esposada, ni hizo otra cosa que levantarse de donde sentado se había, y puestas entre tantas manos cruzadas sobre el pecho, inclinada la cabeza, dobló el cuerpo en señal de que lo agradecería. Por su silencio imaginaron que sin duda alguna debía de ser mora, y que no sabía hablar cristiano. Llegó en esto el cautivo, que entendiendo en otra cosa hasta entonces había estado, y viendo que todas tenían cercada a la que con él venía, y que ella, cuanto le decían, callaba, dijo: Señoras mías, esta doncella apenas entiende mi lengua, ni sabe hablar otra ninguna sino conforme a su tierra, y por esto no debe de haber respondido ni responde a lo que se le ha preguntado. No se le pregunta otra cosa ninguna, respondió Lucinda, sino ofrecerle por esta noche nuestra compañía y parte del lugar donde nos acomodaremos, donde se le hará el regalo de la que la comodidad ofreciere, con la voluntad que obliga a servir a todos los extranjeros que de ello tuviera necesidad, especialmente siendo mujer a quien se sirve. Por ella y por mí, respondió el cautivo, os beso, señora mía, las manos, y estimo mucho en lo que razón la merced ofrecida, que en tal ocasión y de tales personas, como vuestro parecer muestra, bien se echa de ver que ha de ser muy grande. Decidme, señor, dijo Dorotea, ¿esta señora es cristiana o mora? Porque el traje y el silencio nos hace pensar que es lo que no querríamos que fuese. Mora es en traje y en el cuerpo, pero en el alma es muy grande cristiana, porque tiene grandísimos deseos de serlo. Luego, no es bautizada, replicó Lucinda. No ha habido lugar para ello, respondió el cautivo. Después que salió de Argel, su patria y tierra, y hasta ahora, no se ha visto en peligro de muerte, tan cercana que obligáis a bautizarla, sin que supiese primero todas las ceremonias que nuestra madre, la Santa Iglesia, manda. Pero Dios será servido que presto se bautice con la decencia que la calidad de su persona merece, que es más de lo que muestra su hábito y el mío. Con estas razones puso gana en todos los que escuchándole estaban de saber quién fuese la mora y el cautivo, pero nadie se lo quiso preguntar por entonces, por ver que aquella sazón era más para procurarles descanso que para preguntarles sus vidas. Dorotea la tomó por la mano
y la llevó a sentar junto a sí, y le rogó que se quitase el embozo. Ella miró al cautivo como si le preguntase, le dijese lo que decían, y lo que ella haría. Él, en lengua arábiga, le dijo que le pidían que se quitara el embozo, y que lo hiciese, y así se lo quitó, y descubrió su rostro tan hermoso, que Dorotea la tuvo por más hermosa que Lucinda, y Lucinda por más hermosa que a Dorotea. Y todos los circunstantes conocieron que si alguno se podría igualar a las de las dos, era el de la mora. Y aún hubo algunos que aventajaron en alguna cosa. Y como la hermosura tenía prerrogativa y gracia de reconciliar los ánimos y atraer las voluntades, luego se rindieron todos al deseo de servir y acariciar a la hermosa mora. Preguntó don Fernando al cautivo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba la mora? El cual respondió que Lela Zoraida. Y así como esto oyó ella, entendió lo que le habían preguntado al cristiano, y dijo con mucha apariencia llena de congoja y donaire: no, no Zoraida, María, María, dando a entender que se llamaba María y no Zoraida. Estas palabras, y el grande afecto con que la mora las dijo, hicieron derramar más de una lágrima a alguno de los que las escucharon, especialmente a las mujeres, que de su naturaleza son tiernas y compasivas. Ajá. Abrazó a Lucinda con mucho amor, diciéndole: sí, sí, María, María. A lo cual respondió la mora: sí, sí, María, Zoraida Macangue. ¿Qué quiere decir no? Ya en esto llegaba la noche, y por orden de los que venían con don Fernando, había el ventero puesto diligencia y cuidado en aderezarles de cenar lo mejor que a él le fue posible. Llegada, pues, la hora, sentáronse todos a una larga mesa, como de tinelo, porque no la había redonda ni cuadrada en la venta, y dieron la cabecera y principal asiento, puesto que él lo rehusaba, a don Quijote, el cual quiso que estuviese a su lado la señora Micomicona, pues él era su guardador. Luego se sentaron Lucinda y Zoraida, y frontero de ellas, don Fernando y Cardenio, luego el cautivo y los demás caballeros, y al lado de las señoras, el cura y el barbero. Y así, cenaron con mucho contento, y acrecentóles más viendo de dejando de comer don Quijote, movido de otro semejante espíritu que el que le movió a hablar tanto como habló cuando cenó con los cabreros. Comenzó a decir: verdaderamente, si bien se consideran, señores míos, grandes e inauditas cosas ven los que profesan la orden de la andante caballería. Si no, ¿cuál de los vivientes habrá en el mundo que ahora por la puerta de este castillo entrara, y que la suerte que estamos nos viera, que juzgue y crea que nosotros somos quien somos? ¿Quién podrá decir que esta señora que está a mi lado es la gran reina que todos sabemos, y que yo soy aquel caballero de la triste figura que anda por ahí en boca de la fama? Ahora no hay que dudar, sino que esta arte y ejercicio excede a todas aquellas y aquellos que los hombres inventaron, y tanto más he de tener en estima cuanto a más peligros está sujeto. Quítensenme delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas, que les diré, y sean quien fueren, que no saben lo que dicen, porque la razón que los tales suelen decir, y a lo que ellos más se atienen, es que los trabajos del espíritu exceden a los del cuerpo, y que las armas solo con el cuerpo se ejercitan, como si fuese su ejercicio oficio de ganapanes, para el cual no es menester más de buenas fuerzas, o como si esto que llamamos armas, los que las profesamos, nos encerrasen los actos de la fortaleza, las cuales piden para ejecutarlos mucho entendimiento, o como si no trabajase el ánimo de un guerrero que tiene a su cargo un ejército, o la defensa de una ciudad, o a la defensa de una ciudad sitiada. Así, con el espíritu como con el cuerpo, si no vease si se alcanza con las fuerzas corporales a saber y conjeturar el intento del enemigo, los designios, las estratagemas, las dificultades, el prevenir los daños que se temen, que todas estas cosas son acciones del entendimiento, en quien no tiene parte alguna el cuerpo. Siendo pues, ansí, que las armas requieren espíritu como las letras, veamos ahora cuál de los dos espíritus, el del letrado o el del guerrero, trabaja más. Y esto se vendrá a conocer por el fin y paradero que cada uno se encamina.
porque aquella intención se ha de estimar en más que tiene por objeto más noble fin. Es el fin y paradero de las letras, y no hablo ahora de las divinas, que tienen por blanco y llevar y encaminar las almas al cielo, que a un fin tan sin fin como este ninguno otro se le puede igualar. Hablo de las letras humanas, que es su fin poner en su punto la justicia distributiva y dar a cada uno lo que es suyo, entender y hacer que las buenas leyes se guarden. Fin, por cierto, generoso y alto, y digno de grande alabanza, pero no de tanta como merece aquel que las armas atienden, las cuales tienen por objetivo y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida. Y así, las primeras buenas nuevas que tuvo el mundo y tuvieron los hombres, fueron los que dieron los ángeles la noche, que fue nuestro día, cuando cantaron en los aires, gloria sea en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y la salutación que el mejor maestro de la tierra y del cielo enseñó a sus allegados y favorecidos, fue decirles que, cuando entrasen en alguna casa, dijesen, paz sea en esta casa. Y otras muchas veces le dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, paz sea con vosotros. Bien como joya y prenda dada y dejada de tal mano, joya que, sin ella, en la tierra ni en el cielo puede haber bien alguno. Esta paz es el verdadero fin de la guerra, pues lo mismo es decir armas que guerra. Por la supuesta, pues, esta verdad que el fin de la guerra es la paz, y que en esto viene, y que en esto se ventaja al fin de las letras. Vengamos ahora a los trabajos del cuerpo del letrado y a los del profesor de las armas, y véase cuáles son mayores. De tal manera, y por tan buenos términos, iba prosiguiendo en su plática Don Quijote, que obligó a que, por entonces, ninguno de los que escuchándole estaban le tuviesen por loco. Antes, como todos los más eran caballeros, a quien son anejas las armas, le escuchaban de muy buena gana. Y él prosiguió diciendo, digo pues, que los trabajos del estudiante son estos, principalmente, pobreza. No porque todos sean pobres, sino por poner este caso en todo el extremo que pueda ser. Y en haber dicho que padece pobreza, me parece que no había que decir más de su mala ventura. Porque quien es pobre no tiene cosa buena. Esta pobreza la padecen por sus partes, ya en hambre, ya en frío, ya en desnudez, ya en todo junto. Pero con todo eso, no es tanta que no coma. Aunque sea un poco más tarde de lo que se usa, aunque sea de las obras de los ricos, que es la mayor miseria del estudiante. Esto, que entre ellos llaman andar a la sopa. Y no les falta algún ajeno brasero o chimenea que, si no calienta, a lo menos entibie su frío. Y en fin, la noche duermen muy bien debajo de cubierta. No quiero llegar a otras menudencias. Conviene saber de la falta de camisas y no sobra de zapatos, la raridad y poco pelo del vestido, ni aquel aitarse con tanto gusto cuando la buena suerte les depara algún banquete. Por este camino que he pintado, áspero y dificultoso, tropezando aquí, cayendo allí, levantándose acullá, tronando a caer acá, llegan al grado que desean, el cual alcanzado, a muchos hemos visto que, habiendo pasado por estas sirtes y por estas silas y caribidis, como llevados en vuelo de la favorable fortuna, digo que los hemos visto mandar y gobernar el mundo desde una silla, tocada su hambre en su hartura, su frío en refrigerio, su desnudez en galas y su dormir en una estera en reposar en Holandas y Damascos. Premio justamente merecido de su virtud, pero contrapuestos y comparados sus trabajos con los del milite guerrero, se quedan muy atrás en todo, como ahora diré. Quiero nada más hacer un paréntesis cultural, ahorita terminando este bonito capítulo, de cómo puede ser la gente básica y mediocre que no tiene... vamos a volver a empezar. ¿Cómo puede ser la gente y cómo pueden todos girar alrededor de alimentar la locura de otro, ¿no? Y cómo, conforme más se van dando cuenta que en su locura hay ciertas características, lo empiezan a querer seguir y empiezan a alimentar esa locura, aún sabiendo ellos que está mal. No importa si el objetivo, por ejemplo, como ahorita estamos viendo del tocaniños, perdón, del sacerdote y del otro, ay, se me olvida su nombre porque nunca los uso, barbero, de llevar a Don Quijote
engañado a su cantón, ¿no? Yo creo que sí es un reflejo de una situación social que podemos ver, que viven muchas personas que son originales, que son auténticas y que se ven atacadas por una población o por un grupo de personas con la mente de este tamaño, güey. Y que como no entienden la locura o la originalidad de la persona en cuestión, deciden mejor juntarse para reírse. Entonces, tú dime, ¿qué es lo que vale ser la pena en este mundo? ¿Como Don Quijote? ¿Como Sancho? ¿O como cualquiera de las otras personas? Ahora, también está bien chistoso e interesante el tema social de la mujer. El peso que tenía la mujer, cómo la querían tener, pero de la misma manera, cómo era admirada, cuidada y etcétera, 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 supuestamente. Capítulo 38, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. Prosiguiendo, Don Quijote dijo: pues comenzamos en el estudiante por la pobreza y sus partes. Veamos si es más rico el soldado, y veremos que no hay ninguno más pobre en la misma pobreza, porque está tenido a la miseria de su paga, que viene, o tarde o nunca, o a lo que garabaré por sus manos, con notable peligro de su vida y de su conciencia. Y a veces suele ser su desnudez tanta, que un coleto acuchillado le sirve de gala y de camisa. Y en la mitad del invierno se suele reparar de las inclemencias del cielo, estando en campaña rasa, con solo el aliento de su boca, que como sale del lugar vacío, tengo por averiguado que debe de salir frío, con toda naturaleza. Pues esperad que espere que llegue toda la noche para restaurarse de todas estas incomodidades en la cama, que le guarda la cual, si no es por su culpa, jamás pecará de estrecha, que bien puede medir en la tierra los pies que quisiera y revolverse en ella a su sabor, sin temor que se le encojan las sábanas. Lléguese, pues, a todo esto, el día y la hora de recibir el grado de su ejercicio. Lléguese un día de batalla, que ahí le pondrán la borla en la cabeza, hecha de hilas, para curarle algún balazo que quizá le habrá pensado las sienes, o la dejará estropeado de brazo o pierna. Y cuando esto no suceda, sino que para el cielo piadoso le guarde y conserve sano y vivo, podrá ser que se quede en la misma pobreza que antes estaba, y que sea menester que suceda uno y otro reencuentro, una y otra batalla, y que desde todas salga vencedor para medrar en algo. Pero estos milagros viese, vence raras veces. Pero decidme, señores, si habéis mirado en ello, cuán menos son los premiados por la guerra que los que han perecido en ella. Sin duda veis responder que no tienen comparación, ni se pueden reducir a cuenta los muertos, y que se pondrá a contar los premiados vivos con tres letras de guarísimo. Todo esto es al revés en los letrados, porque de faldas, que no quiero decir de mangas, todos tienen que entretenerse. Así que, aunque es mayor el trabajo del soldado, es mucho menor el premio. Pero a esto se puede responder, que es más fácil premiar a 2,000 letrados que a 30,000 soldados, porque aquellos se premian con darles oficios, que por fuerza se han de dar a los de su profesión, y a estos no se pueden premiar sino con la misma hacienda del señor a quien sirven. Y esta imposibilidad fortifica más la razón que tengo. Por eso, pero dejemos esto aparte, que es laberinto de muy dificultosa salida, sino volvamos a la permanencia de estas armas contra las letras, materia que hasta ahora está por averiguar, según son las razones que cada una de su parte alega. Y entre las que he dicho, dicen las letras que sin ella no se podrán sustentar las armas, porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes caen debajo de lo que son letras y letrados. A esto responden las armas, que las leyes no se podrán sustentar sin ellas, porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despojan los mares de los corsarios. Y finalmente, si por ellas no fuere, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra estarían sujetos al rigor y la confusión que trae consigo la guerra, el tiempo que dura y tiene licencia de usar sus privilegios y de sus fuerzas. Y es razón averiguada que aquello que más cuesta se estima y debe de estimar en más. Alcanzar a alguno a ser eminente en letras le cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez,
váguidos de cabeza, indigestiones de estómago y otras cosas que estas adherentes, que en parte yo las tengo referidas. Mas llegar uno por sus términos a buen soldado, a ser buen soldado, le cuesta todo lo que al estudiante en tanto mayor grado, que no tienen comparación, porque a cada paso está a pique de perder la vida. Y qué temor de necesidad y pobreza puede llegar ni fatigar al estudiante que llegue al que tiene un soldado que, hallándose cercado en alguna fuerza, y estando de posta, o guarda en algún rebelín, o caballero, siente que los enemigos están minando hacia la parte donde está, y no puede apartarse de ahí por ningún caso, ni huir el peligro de que tan cerca la amenaza. Solo lo que puede hacer es dar noticia de su capitán, de lo que pasa, para que remedie con alguna contramina. Y el estarse quedo, temiendo, esperando, cuando improvisadamente ha de subir a las nubes sin alas y bajar al profundo sin su voluntad. Y si este parece pequeño peligro, veamos si le iguala o hace ventaja el de embestirse dos galeras por las proas en mitad de mar espacioso, las cuales, enclavijadas y trabadas, no le queda al soldado más espacio del que conceden dos pies de tabla de espolón. Y con todo esto, viendo que tiene delante de sí tantos ministros de la muerte que le amenazan, cuantos cañones de artillería se acrestan en la parte contraria, que no distan de su cuerpo una lanza, y viendo que al primer descuido de los pies irá a visitar los profundos sueños de senos de Neptuno, y con todo esto, con intrépido corazón, llevado de la honra que le incita, se pone a ser blanco de tanta arcabucería, y procura pasar por tan estrecho paso al baje el contrario. Y, lo que más es de admirar, que apenas uno ha caído donde no se podrá levantar hasta la fin del mundo, cuando otro ocupa su mismo lugar, y si ese también cae en el mar, que como enemigo lo aguarda, y otro le sucede, sin dar tiempo al tiempo de sus muertes. Valentía y atrevimiento el mayor que se puede hallar en todos los trances de la guerra. Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquestos endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención, con la cual dio causa que un infame cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero, y que sin saber cómo por dónde, en la mitad del coraje y brío que enciende y anima los valientes pechos, llegó una desmandada bala, disparada de quien quizás huyó, y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar la maldita máquina. Y corta y acaba en un instante los pensamientos y vida de quien la merecería gozar. Perdón. Y corta y acaba en un instante los pensamientos y vida de quien la merecía gozar luengos siglos. Y así, considerando esto, estoy por decir que en el alma me pesa haber tomado este ejercicio de caballero, andante en edad, tan detestable como está en que ahora vivimos. Porque ahora a mí ningún peligro me pone miedo. Todavía me pone recelo pensar si la pólvora y el estaño me han de quitar la ocasión de hacerme famoso y conocido por el valor de mi brazo y filos de mi espada, por todo el descubierto de la tierra, pero haga el cielo lo que fuere servido, que tanto seré más estimado si salgo con lo que pretendo, cuanto a mayores peligros me he puesto que se pusieron los caballeros andantes de los pasados siglos. Todo este largo preámbulo dijo Don Quijote, en tanto que los demás cenaban, olvidándose de llevar bocado a la boca, puesto que algunas veces se le había dicho Sancho Panza que cenase, que después habrá lugar para decir todo lo que quisiese. En los que escuchado le habían, sobrevino nueva lástima, de ver que hombre que, al parecer tenía buen entendimiento y buen discurso en todas las cosas que trataba, le hubiese perdido tan rematadamente en tratándole de su negra y pisimienta caballería. El cura le dijo que tenía mucha razón en todo cuanto habían dicho en favor de las armas, y que él, aunque letrado y graduado, estaba en su mismo parecer. Acabaron de cenar, levantaron los manteles, y en tanto que la ventera, su hija y Maritornes aderezaban el camaranchón de Don Quijote de la Mancha, donde habían determinado de aquella noche las mujeres solas en que recogiesen, Don Fernando rogó al cautivo le contase el discurso de su vida, porque no podría ser sino que fuese peregrino y gustoso, según las muestras que había comenzado a dar viniendo en compañía de Zoraida, a lo cual respondió el cautivo que de muy buena gana haría lo que se le mandaba, y que solo temía que el cuento no había de ser tal que les diese el gusto que él deseaba, pero que, con todo eso, por no faltar en obedecerle, le contaría. El cura y todos los demás se lo agradecieron, y de nuevo se lo rogaron, y
Y él, viéndose rogar de tantos, dijo que no eran menester ruegos a donde el mandar tenía tanta fuerza. Y así, estén vuestras mercedes atentos y oirán un discurso verdadero a quien podría ser que no llegasen los mentirosos que, con curioso y pesado artificio, suelen componerse. Con esto que dijo, hizo que todos se acomodasen y le prestasen un grande silencio. Y él, viendo que ya cañaban y esperaban lo que decir quisiese, con voz agradable y reposada, comenzó a decir de esta manera. Aquí le vamos a dejar por hoy, mis chavos, mis chavas y todos los de ustedes que no saben, si son niños o niñas. Fíjense cómo se va volviendo nuestro amigo Don Quijote de un simple caballero andante a un filósofo pensador revolucionario de su época. Y cómo, como a todos los profetas, cuando empiezan a dar sus discursos del por qué hacen lo que hacen y la forma en la que piensa, todo tiene sentido. Pero hay algo a nuestra sociedad, o bueno, a la de Don Quijote, a esa sociedad de 30 segundos de mente, que no les cabía en el pensamiento que hubiera una persona que quisiera dedicar su vida a la gallardía, a la caballería y al vivir aventuras, por más disparatadas y esquizofrénicas que estuvieran. Si lo piensas, lo único que estaba buscando hacer Don Quijote era recuperar esta parte gallarda y valerosa de que un nómada viviera haciendo justicia, porque había necesidad de justicia. Y como el principal detractor de alguien que quiere hacer el bien de una manera revolucionaria es un tocaniños, digo, un sacerdote. Así que vale la pena pensar si, además de un caballero andante, era un gran filósofo, era un gran pensador y era un gran revolucionario. Muchísimas gracias por venir a este ejercicio de resistencia cultural. Yo soy el Barbitas y acuérdate que la cultura se reparte, se comparte y se presume. Si ya llegaste hasta aquí y quieres apoyarnos dejando un pulgar hacia arriba, te lo voy a agradecer. Un pulgar hacia abajo también es válido. Un comentario, un saludo, una mentada de madre. Muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas, yo soy aquel que lee. Y nos vemos a la próxima.